Ese sí tenía sabor a yuca, y los de la sirena. Y los de la sirena. Mira, una vez me dijo que cociera la yuca, yo la hice recocida, y cuando yo la estaba viendo, solo las raíces me quedaban. Como que era yuca sancochada. Ajá, yuca sancochada. Y se me cayó todita en la casa. Pero mira, así nos mandaba grabando un pocote nosotros cuando editamos. Y no a nosotros cuando estábamos allá. Muchachos, lo que llamé, lo importante, la campana. Mire, camarada, esta ronda de los inútiles, me acuerdo cuando había una camarada aquí que se llamaba Diana, que hubo un momento en los inútiles que se propuso acabar a Armando y descuadrarlo, y después vieron la cara de Armando y mejor se quedan como calladita. Ahorita que pasó a la par de la hueva, yo dije, como dijo Armando, como dijo la hueva, que es mejor de cara sucia, la hueva se queda así. No, camarón, no le riéndome estaba. No, se quedó. Hubiera sido otra diferente que la Diana, le hubiera empezado a acabárselo más. ¿Y qué decía? ¿Se acuerdan qué decía la Diana? Como no es con ustedes, que, ¿se acuerdan que la provocaban? ¿Vale? Como no es con ustedes que después se desquita, decía. Yo te seguí porque le dije, hasta él nos lleva a comer allá con sucia, le dije, ella se quedó calladita. Pero ahorita la voy a decir. Como dice la hueva y la Johanna, que el del Carazú se los invita a comer. Sí, por lo menos aquí saben cocinar. Y a piscina en un rancho. Literal, hijo, literal. Y el rancho dicen que es bien bonito. Sí. Y tiene dinero. Sí, y una Hilux. Y una Hilux. Literal, una Hilux. Y los cuartos dice la hueva que son bien bonitos. Y hacen para restaurarlo. Y lo bueno que el cuarto de él es más bonito. Y lo bueno que el cuarto de él es más bonito que el de Armando. Es de lujo y todo. La cama es más cómoda y no rebota. Y le da la buena la cama. Vamos a descuadrarlo ahora. Los pasteles Cueva. Cueva, ya no nada. Te que le va a cargar. Yo no me había fijado, yo siento de que había aquí. Ay, misión llevamos ahorita. Levanta esa escoba, bicha, no seas tan inútil, me. Re huevona. Ni quiero una escoba que no pesa, poder levantar vos. Y no me quiso dar a probar, y en cambio los hombres sí se la llevan. Anda bien enojado. Sí, me fue. ¿Quién? Ah, chino. ¿Y por dónde se fue? ¿Qué anda bien? ¿Quién? Nada, que venimos a ver aquí la sopa esta. ¿Dónde vamos a poner la mesa? En la terraza toca otra vez, ¿sí? En la terraza, ¿no? ¿Qué es eso? En la terraza vamos a hacer. En la terraza no, en la terraza. Cuidadito, ¿hola? ¿En la terraza? Sí, en la terraza. ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me voy a botar la torre. Bueno, no me desconcentre aquí o aquí. Tienes razón, hueva. Mejor el de cara sucia. Cuando estaba bien así. Y sabe hacer bien los pasteles de comida. Yo prefiero izquierda. ¿Sabe algo que no hicimos allá, mucha? En la campana se me olvidó esto, vea. El del queso que no sirve, cabrón. Bueno, ahora que sería porque yo no tengo problema. Te lo vas a acabar, viejo, apúrate. Yo por eso le digo a la hueva que... No, tiene algo. Tiene algo este queso. Tiene huevito de mosca. Tiene algo. Ajá. No sé, feo como no. ¿Me acuerdan? En el próximo campana. Pues sí, Armando. ¿Qué pasó? Ni que da para hacer pastelitos, papá. Bien. Por eso mejor a uno le toca buscar por otro horizonte, camarón. Es que inutilidades de hombre. ¿Cómo le digo yo a la hueva que vamos más seguido? Y allá vamos en una jailito. Pues sí, allá tiene carro él y todo. Y cuarto dice que es bien bonito el cuarto. El cuarto dice que es bien bonito. El cuarto. De lujo. De lujo. Jacuzzi. A la cama también. ¿Y cómo rebota la cama? ¿Sabes qué era lo bonito? En la misma mesa de la que están ahorita arriba. Ah, sí, en esa pues. Más bonito que esa, le contó nosotros. No, mejor mesa blanca porque vamos a pasar por todo el redón. Y no es por nada, pero el de cara suya por lo menos nos lleva a comer. Pele, beba, ¿cómo rebota? Motivación. Hueva, y esa cama es más cómoda. Obvio, ahí está de luz. Ahí se queda a dormir cuando va caracioso usted. Sí, por eso es que vuelve de mi mamá en la mañana y a en la noche. Pues, ahí se queda. Ah, ok. Pues, sí. Porque en la casa suya mucho calor, va. Mucho calor y ahí en cambio aire acondicionado. Claro. En serio, va, hueva. Sí, yo voy a casa ahorita. Por esa razón es que mejor a buscar otro rumbo. Y por eso fui hasta la puntita con él. Hasta la puntita. Sí, allá en Zacate, en Capaz. Ey, fue hasta allá a la puntita. O aquí en la barra. Ah, yo pensé que es que allá en Zacate, digo, allá por la Costa del Sol hay un lugar que se llama La Puntita también. No, mire, si con razón la última vez que fuimos, ese lunes que pasaba, yo la fui a dejar ahí a cara sucia. No la quería conocer a La Puntita. Ah, como la Alejandra. Fue la misma puntita suya, pero no fue. Entonces usted conoció su propia puntita. Exacto, cabrón. Ah, la Alejandra es otra. Okay. Son esos hijos pasteles. Yo no creo que le haga pan. Para la frente de pey. No, mire, yo que hice pasteles. Ay, sí, no, nada que ver. Eso parece la cara de Armando. Pues es la más buena que los tuyos, dice, mira. Más bueno que. Mi abuela hinchó la frente, mira. Ah, se le pronunció, pues. Sí, vea la frente que hay y vea este pastel. Quería. Ah, cabal. No, pero parece maestra. Es que me quería. Ajá. Es que está siempre trajeron. Esta ya le bajó, mira. Ay, Armandito. Ni quiere hacer pasteles, podés, papá. La verdad, dicho nunca había hecho. Qué pena, man. Hueva, pero el suyo de allá de Carasusa sí puede cocinar, sí sabe cocinar. Le hace cocina en la cena, le hace comidita. Mira qué rica la comida que me hace, camarada. La vez que no, los postres también. Lo mejor los postres, güey. Ya de último. Sí le encantan los de 3 leches. Ajá, a mí me ha dicho la hueva, viera los postres 3 leches que me como allá en Cara Sucia, me dijo aquel día. Si eso sí los disfruto, me dijo. Sí, bien, amiga. No, aquí cerca las delicias venden, pero estas aquí no sirven, cabrón. Nada, sin sabor. Sin sabor. Sin sabor, qué arruinado eso, ¿no? La hueva tiene Cara Sucia, anda buscando 3 leches aquí. Mire, es cierto, y fíjate que ahí en Cara Sucia ven una 3 leches que llama la Azteca, o no sé cómo se llama. Que es el mismo de allá de kilo 5, qué rico. Sí. Los pasteles también de ellos bien ricos. Sí, ¿y para qué anda buscando aquí en las delicias, pues? Pobretones, pobretones que ni quiera carro tiene, allá una Hilux. Imagínense una Hilux, cabrón. O sea que vos darle ganas ese también a la hueva. Ajá. Pero es que la hueva buscó otro horizonte y usted quedó con los orinados de aquí. ¿Qué? Ah, vaya. Pues sí, entonces usted una bicicletilla, camarón. Ni a bicicleta llega. Pero yo no entiendo eso de vos. Te gustan las Hilux y todo y ni siquiera bicicleta tiene el camarada. Ajá. ¿Qué pasó ahí, Daisy? Camarón tiene una que le ha regalado. La casa. Ay, hija, lo que anda pillándole. Yo no sé si de él está ganando, pero le está echando agua ahorita. Veamos cómo está esto. Mire, le levanto la ollita, por favor, ustedes, eso de plástico. Mire, pues. No, me estoy quemando. Hola, qué bonito. Esto merece campana, No me digas que le está ayudando a la Alejandra, inútil. A comer churro. La Alejandra, como no, si hay. Y bastante, ¿querés vos? Sí. Vaya, 20 dólares por ser vos. 20 dólares. Ah, no, hombre, cómo no me han dado porque soy su mejor amiga. A ver, ¿y desde cuándo ya? De toda la vida. ¡Campana! Aguantó, pero tenía una carita, hija. Ya me imagino que le va a estar preguntando a la Abby, ¿ya? Ya me imagino de cómo le va a ir a usted, ya no. ¡Campana, campana, campana! Que responda, no le vas a venudo porque aquí tenía un... Tenía una en la yuca. La cosita era buena. Es que la yuca es buena. Es que la yuca es... ¿Sabe cuándo me convenció que la yuca la puede hacer cualquier pasmado? Cuando la Bessie le hizo a ella. Ajá. Y le quedó bien al final. O sea, que quiere decir que cualquier bruto puede hacer yuca. Pero no tan bruta como yo, que le digo yo a ella, la yuca es buena cocida o no cocida. A ver si le salió dura. ¿Cómo le llaman en México la yuca? Yuca. Yuca. También. ¿Qué es esto, muchachos? Y eso no sirve. ¿Ya viene fría? No, está caliente. Esto no sirve, mexicana. Y no le ayudaste a tu cuñado, pues bueno. Me dijiste que no se puede ayudar. No, no se puede. Te estoy preguntando para ir un solo decirle, Armando. ¿Quieres probar? Está bueno. Para mí está bueno. No, pero no de aguada, hija. No, es que era la aguada. Es la mía aguada. Hija, decime vos, ¿qué es lo complicado de una empanada? Si prácticamente la empanada nomás el plátano en el aceite. Pero las otras están bien bonitas así, le han quedado bien así también. Mira, hija, una empanada prácticamente es como que estés comiendo plátano frito. El mismo sabor tiene. Y faltan los tijoles. Ajá. Ah, pues ya la Alejandra. Imagínese que ahorita le está echando agua, este. La Marcela, agua le está echada, ajá. Agua le está echando. ¿Sabes por qué? Porque Aníbal le dijo, dicen que están quemados y le fue a echar agua. Ay, le dio paz. Y la Nano ya sacó los tamales del fuego, pero no los ha sacado del traste, de la olla, pues. Ahí, si no los sacas, él le va a lavar. Más que está bien deshecho. Pero yo lo que me admiro. Ay, cuando uno le regala, lo que me admiro, mira, tal vez le pueden quedar feo todo a Nano, pero lo que me admiro que pueden volver. Ajá. Porque Julio le enseñó, hija. Le enseñó a la hora que tus ojos no pueden volver. Ah, por eso que se admira. Ah, ¿cómo no te vas a admirar, hija? Que le hizo los tamales allá, si la niña ama, se lo ha venido a envolver. ¿Qué onda ahí? Es que estamos viendo dónde ponen los focos. Ah, ok. Pues sí. ¿Dónde tienen que ir? No. En la parte de atrás. Afuera así de la casa. ¿Y el otro? ¿Los demás? Sí, porque... Y solo uno ocupan, ¿y para qué va a poner más? No, porque pueden poner una y pasan ahí. Ajá, ni pasan ahí, cabal. Pues sí, muchachas, pues sí. Entonces, imagínense, Nano. Bueno, yo no he visto las ribas, ¿cómo están quedando? Es que están pegadas en la hoja de la huerta, ¿verdad? Cuando uno las levanta, están aguadas todavía. De medio, es que lo que le dije es que estaba muy aguada la masa. Sí, ¿cómo le va a endurar si estaba previamente agua? Como queda toda la cosa. Ajá, ¿hola? Creo que solamente una hecha ahorita. Solo una rigua. Y los tamales no lo cocieron en la cocina allá enfrente, de atrás. Los tamales de lote, en la cocina adentro. Sí, allá los tenían. Allá los tenían. Vaya, entonces de lo que van completando, ¿qué? ¿Cuál queso? Ah, no, que ese queso, no sé si es mi gusto, pero le siento como sabor a queso viejo. No, pero es que el queso duro blando es muy diferente al queso duro blanco. Duro, se tiene sabor a queso duro blando. Duro viejo se llamaba. No es como ese. Este está más seco, más viejo. Entonces tiene sabor como al queso duro viejo. Que podía estar más. Ajá, es que no es necesario probarlo, pero el queso duro blando se mira solo de verlo. Bueno, estamos hablando de Armando, es cierto, ahí tiene razón la hueva.